Hola amigos, antes de comenzar, por favor les pido que si no están suscritos a mi canal, por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gusta el video, por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Muy bien chicos, para empezar vamos a irnos al combate simulado. No, era broma, era broma. No al combate simulado. Como saben, en el modo arena tenemos el Brawl Arena, que pues saben que es un evento en el que pues podemos ganar muchas recompensas, ¿no? Y mientras, bueno, pues mientras más victorias almacenemos, pues nuestro cofre va a tener más nivel. Y mientras más nivel tenga nuestro cofre, mejores recompensas vamos a sacar de él. Y pues me gusta a mí cuando sale este tipo de eventos porque todo es aleatorio, te salen mechas aleatorios, pilotos aleatorios, y entonces es como una forma de juego un poquito más random, ¿no? Y así pues tengas un poco de ventaja contra pilotos, por más que tengan alto nivel, pues los personajes y los mechas que te van a salir son a full estrellas. Entonces eso es lo que me gusta de este modo de juego y vamos a irnos allá. Como podemos ver aquí nos dice qué tipo de mechas vamos a obtener en este combate. Dice de mezcla de mechas de clase S, 2 de A y 1 de triple S. Entonces es ahí donde hay que enfocarnos que, bueno, pues hay que escoger bien a los mechas que queramos, ¿no? Y pues como va a ser aleatorio, nos van a salir pilotos y partes también aleatorias. Así que vamos allá. Muy bien, muy bien. Vamos a escoger primero a nuestro primer mecha. Yo creo que me voy a escoger a Don Yang. Sí, a Don Yang. Y pues luego ahora vamos a elegir, a ver, alguien para Don Jian, alguien buena que sea. Ahora sí, como pueden ver, ya tenemos nuestro equipo armado y vamos a probar suerte, a ver si no tengo una suerte de mierda como cuando me salen las cosas horribles en la ruleta, ¿no? Ahora sí, esperemos que ganemos con esto. Y tengo fe en equipo, a ver cómo nos va. Vamos, vamos, vamos. El primer combate. Como pueden ver, tenemos enemigos. Bueno, como dije en un principio, si no lo dije, pues lo digo ahora, te van a salir mechas aleatorios. Pueden salirte buenos o mechas o pueden salirte malos mechas. Eso ya depende de la suerte que tengas. Y miren, mi enemigo tiene dos tanques. Que pues, no es que sean malos los tanques, pero a veces son lentos. Pegan muy bien. Pegan fuerte, pero son lentos. Pues si vas a usar un tanque, yo siempre voy a recomendar que lo pongas con pilotos que estén con dos o tres pilotos a melee. Pues si el tanque se queda atrás, ¿no? Y pues el tanque va a hacer lo suyo, porque el tanque hace mucho daño. Y como digo, pues lo malo es que hace que. Lo malo es que pega muy. Bueno, lo malo es que es muy lento. Entonces es más fácil de hacerle el objetivo a ese tanque y. Y bueno, pues si no lo defiendes, pues el tanque se va a ser inútil. Muy bien, vamos acá. Tenemos que ganarle a este que tiene tres mechas. Ese Thorn me está dando miedo. El Thorn es un mecha muy fuerte. Pues si tienes uno o dos, pues ya vas a hacer muchos estragos con él. Miren esa habilidad, no puede ser. Vamos, Thorn. Es que no muere el Thorn, mire. Y además se acaba de curar más. Esto no puede ser. Vamos, vamos a perder. Les dije, ese Thorn es una desgracia. Muy bien, una derrota. Aquí tenemos tres derrotas. Si perdemos tres veces, ya no podemos seguir desafiando a los enemigos, pero solo tengo una derrota, así que puedo seguir y tengo fe de que lo vamos a lograr, vamos. Tengo que morir ese Arturo, por favor, que sale a otros buenos mechas. Arturo no es tan mal mecha, pero con el piloto correcto hace muchos destrozos. Ok, ya murieron dos del enemigo. Ya murieron los tres y los cuatro. Ok, ahora sí nos fue muy bien, destrozamos al enemigo. Ok, ya tenemos dos victorias. El máximo de victorias que puedes almacenar aquí para tu cofre son de 12. Entonces, cuando tengas las 12 victorias, ya no vas a poder hacer ningún combate. Así que lo único que te quedaría sería reclamar tu cofre y te van a salir muy buenas recompensas. Como dije, te puede salir aleatorio de todo. Te puede salir de todo. Son recompensas aleatorias, pero mientras más nivel tenga el cofre, son mejores las recompensas. Así que el objetivo aquí siempre va a ser tratar de ganar la mayor cantidad de victorias. Pero hay veces pues que nos va mal y no conseguimos nada, ¿verdad? Sí, me pasó una vez, solo gané una vez y todas las demás las perdí. Así que mi cofre era un horrible cofre de nivel 1 y nada más. Pero no quiero que pase eso ahora, por lo menos quiero almacenar a por lo menos 6 victorias, que son la mitad de 12, pues me va a salir algo intermedio, ¿no? Y si ganamos los 12, pues mucho mejor para mí. Ok, ya ganamos otra.
Nos vamos acá. Y otra vez, vamos, vamos. Tres victorias. Vamos por la cuarta. Aquí vamos por la cuarta victoria. Ah, por favor, le salió Brunhilde. Brunhilde es un mecha muy poderoso. ¿Por qué? Ok, Brunhilde, no te metas, no te metas. Aléjate. Por favor, cuando es esa, usa su habilidad, que es horrible. Ok, ya murió Brunhilde. Eso me da esperanzas. Brunhilde era el más poderoso de todos aquí. Claro que los otros no son... No estoy demilitando a otros, pero son, es que Brunhilde es la que más duraba. Así que sin Brunhilde estos equipos van a ir perdiendo. Que muera ese Tiger Shark, enemigo, por favor. Es que no mueren. ¿Qué es lo que tienen estos sujetos? No, 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 ya murió mi Tiger Shark. Ok, muere ese y muere el Tiger Shark. Muere, muere. Por favor, que no muere el tipo. Listo. Uf. Nos salvamos por un pelo de gato. Por un pelo de gato acabamos de almacenar una victoria. Muy bien, vámonos al siguiente combate. Vamos. Bueno, ya tenemos aquí otra victoria. Estamos en la séptima. Vamos por la octava. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Ok, vamos acá. Miren, miren eso. Miren eso. Tenemos que ganarle a este enemigo. A ver, es que podemos ver aquí gran variedad de mechas y tanques incluso. Ok, hay que cuidarse de esa waifu porque hace que retroceda el tiempo, miren, y va a volver el tiempo. Volvió sano, totalmente curado. Pasamos a una a una, tenemos que ganar esta. Oh, cuidado, cuidado, cuidado con eso, ¿qué está pasando? No, ya murió otro. Va a morir Machiavelli. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Ganamos. Le ganamos. Parece que íbamos a perder, pero no. Ya ganamos. A ver qué enemigos nos salen ahora. Espero que no nos salgan alguien más. No, acabamos de morir ya. Les dije, seguro ella es un mecha muy poderoso que te molesta mucho. Ok, esa era nuestra última victoria. Bueno, nuestra última derrota, ¿no? Ya hicimos las tres. Las tres oportunidades que teníamos, pero como pueden ver he conseguido mi cofre de nivel 8 y eso pues me alegra mucho. Y ahora pues voy a ir a ver qué recompensas me van a salir. Vamos acá, nos vamos a ítems. ¿Y dónde está nuestro cofre? ¡Uy! Perdón, no lo había reclamado. Me fui del combate sin es como si me estuviese yendo de un lugar sin... Es como si me hubiese ido a comprar algo a la tienda y no estarías recogiendo lo que compré, ¿no? Ok, vamos acá. Ahora sí, vamos a abrir nuestro cofre y a ver cómo nos va. ¿Qué es lo que conseguimos? Ah, por favor, la capacidad de los ítems. Vamos a borrar algunas de estas. Vamos a vender esta. Esta no. Esta. Y listo. Yo creo que son suficientes espacios. Sí, por demás. Ok, ahora sí, abrimos nuestro cofre y vemos qué es lo que trae para nosotros. ¿En serio? ¿Otra vez? Vamos a vender igual esto. Eso es lo que me jode de esto. No me gusta... Es que cuando quiero hacer algo, siempre me salen con eso de que los ítems y esas cosas del espacio lleno. Ok, ahora sí. Ahora sí, hagamos cachitos o crucemos los dedos, como se dice. Y esperemos que nos salga algo bueno. Mejor si son gemas, porque las gemas saben que son difíciles de conseguir. Vamos allá. Ok, no está mal. 140 gemas. Nos han salido Primal, Super Alloys y esas cosas. Tenemos oro incluso y bueno... Como pueden ver es así, mientras más sea el nivel del cofre, pues ganamos mejores recompensas. Y pues es más beneficioso para nosotros, miren, ganamos más gemas, más alloys, oro incluso. Incluso podemos ganar partes de mechas y eso es lo que me gusta de ese combate, ¿no? Y además que los combates son más fáciles de ganar y no tardamos mucho, ¿no? Como en ciertos modos de juego. Bueno pues chicos, ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que se hayan... Que se hayan divertido y que les haya gustado el video y por lo menos que les haya brindado algo de información, ¿no? Para que puedan tratar de ganarse la mayor cantidad de estos combates, porque esto es limitado, no va a aparecer por internet, va a ser hasta el día miércoles, creo que es donde fue la actualización y donde apareció esto. Y pues es hasta ahí que va a acumularse esto, bueno, que es este evento y hay que tratar de ganarse la mayor cantidad de recompensas, porque cuando se venga el evento de Mazinger o de... Oh, ¿cómo se llama este otro anime? O de Ultraman o de algún otro anime que está viniendo, pues
nos van a servir mucho estas gemas. Yo les recomiendo que se las sigan ahorrando y todo eso, porque ya tuvimos una experiencia con la de Gurren Lagann, pues hay que, vamos a necesitar sacar mechas para mejorar y todas esas cosas en la ruleta, y eso, pues, para eso tienen que estar nuestras gemas. Ahora sí, chicos, yo me despido de ustedes. Si les ha gustado el video, denle un buen like, compártanlo con sus amigos que juegan Iron Saga, o si quieres que algún amigo juegue Iron Saga, pues igual muéstrale el video. Suscríbanse si no lo han hecho, pues subo videos del juego pues muy seguido. A veces cuando no tengo tiempo, claro que pues no puedo subirlos, pero trato de subirlos lo más seguido posible para que no dejarlos sin ningún video y para que ustedes vean que yo de este juego no dejo de jugarlo. Me gusta mucho. Es lo primero en lo que pienso cada vez que es hora de que salga un nuevo personaje, por ejemplo, en aquí, pues me gusta mucho eso. Y pues trato de siempre no perderme ni un personaje, porque recuerden que me tiene que salir Issei. Me faltan 5 puntos para obtener a Issei y poder ser feliz en este juego. Muy bien, chicos. Ahora sí, si quieren pueden seguirme en mis redes sociales. También avisaré ahí cuando suba un video. No los voy a molestar mucho, ya que no subo mucho contenido, pero les va a servir para que puedan informarse cuando suba un nuevo video. Ahora sí, chicos, sin más que decir, nos vemos en otro video. ¡Chau, chau!